es dar a conocer el programa de las fiestas de San Jorge en Viérnoles. Si hace pocos días presentábamos unas fiestas grandes en cuanto a niveles de participación y dimensión de las mismas como las de San Amancio, hoy presentamos el cartel de unas fiestas más modestas, con un presupuesto mucho más ajustado, pero cargadas de tanta tradición o más incluso que las fiestas del barrio Covadonga. Son las fiestas de San Jorge, en el barrio de Viérnoles. Como decíamos, son unas fiestas modestas, que responden al modelo de romería tradicional que todos conocemos y que perviven gracias al trabajo desinteresado de una comisión de fiestas que hoy me acompaña. Con un presupuesto aproximado de 4.000 euros, la Comisión de Fiestas de San Jorge ha conseguido aunar en el programa actividades orientadas a todos los públicos, donde están presente la tradición, con actividades para niños, invitando a la participación en familia de las mismas, donde estarán presentes también eventos como el concurso de tortillas o la tradicional chorizada que se reparte entre los vecinos, pero que también contará con pasacalles, con romería y verbena pensada para la participación de los más jóvenes, a cargo del grupo Sepia o el dúo Doidero, perdón, buscando, como decíamos, que los más jóvenes se sumen a la fiesta. Y también hay que mencionar el pequeño festival Cabritu Rock, que se consolida año tras año y que cuenta con la presencia de bandas locales como Los Escapaos, Método Basile, el LDH Los del Humo, Sartenazo Cerebral o SKJE. Como decíamos, una programación sencilla que aúna eventos de diferentes tipos, también pensando en los mayores, con el día especial dedicado a ellos, que será el 27 de abril, con la ya tradicional comida, o el descenso de las carrilanas, o como decían los miembros de la comisión, los autos locos, que ya celebra su quinta edición. Como veis, es un ejemplo de fiesta modesta, pero que encierra un gran trabajo detrás. Para hablar de ella me acompañan Laura Manteca, Raquel del Río y Rodrigo López, miembros de la Comisión de Fiestas del barrio Covadonga, que os van a detallar ahora la programación. Y bueno, pues no me queda más que invitar a todos los que nos quieran acompañar este próximo fin de semana a que se acerquen al pueblo de Viérnoles, a que disfruten de sus fiestas, donde los vecinos serán los mejores anfitriones y donde participar de una romería tradicional que, bueno, que creo que puede ser una más que recomendable opción para el próximo fin de semana. Bueno, la verdad es que Patrilla nos ha adelantado bastante de lo que tenemos este fin de semana en Viérnoles, en nuestra pedanía. Pero bueno, yo os voy a un poquitín explicar más en profundidad todas las actividades que tenemos. Como bien dice Patri, en estas modestas fiestas, que nos cuesta trabajo hacerlas porque quien más quien menos trabaja y estudia, otros trabajamos, pero que bueno, que no queremos que se pierda porque las fiestas de Viérnoles siempre han sido un referente en la comarca del Besaya y por eso vamos a seguir intentando que no se pierdan. Como bien también decía Patri, son unas fiestas más modestas que las de barrios cercanos de aquí de Torrelavega, pero bueno, intentamos también darle pues ese toque de ilusión y queremos que sea también, que siga siendo un referente en la comarca. Bueno, y sin más dilación, os explico un poquitín más en profundidad el programa. Empezamos el viernes día 20 de abril a las 4 de la tarde con un pasacalles amenizado por los piteros de Cartes. Seguidamente, concurso de tortilla española. También ese mismo día, a las 6 de la tarde, tendremos la apertura del taller de manualidades organizado por la Asociación de la Tercera Edad de San Jorge. A las 6 tenemos una merienda gratis para todos los niños, que siempre nos patrocina nuestro vecino y amigo Javi Pastor. A las 7 y media, degustación de tortilla para todos los asistentes, tradicional salchichada y después romería y verbena hasta,
hasta las 2, 3 de la mañana, por DJ Doidero. El sábado 21 de abril tenemos uno de los platos fuertes, o unos más bien de los platos fuertes de nuestras fiestas, que es la sexta concentración de coches clásicos y quinta concentración de coches racing, donde se dan cita más de una veintena de coches clásicos y racing. Y el concierto Cabri to Rock. El concierto Cabri to Rock, que posiblemente sea un referente de los festivales de rock de Cantabria, es donde más afluencia de gente tenemos. Y bueno, quizás esté mal que lo diga yo, pero muchas veces son mucho más agradecidos que muchos vecinos, porque nos hacen darle un toque, o sea, de mucha afluencia de gente a la fiesta, y realmente el Cabri to Rock es el que nos financia las fiestas. La gente que va al Cabri to Rock consume bastante en la barra, y ya les digo que la afluencia de gente es cuantiosa. Como bien dijo Patri, bueno, los grupos con los que contaremos este año son Duro los Escapaos, Método Basili, LDH los del Humo, Sartenazo Cerebral y Esqueje. Pasamos al domingo, el día grande de las fiestas. A las 12 tenemos la procesión, acompañada por la banda municipal y los picayos del pueblo, y a continuación Santa Misa en honor a nuestro patrón San Jorge, cantada por el coro parroquial. Y al finalizar, baile de los picayos de Viernoles en la plaza de la iglesia. A la 1:30, una colosal blanqueada por el bar del pueblo. Tenemos que resaltar que este año no vamos a abrir al mediodía el bar de la comisión, justamente pues para echar un cable a los bares y a la hostelería del pueblo. Por eso al mediodía no abrimos, y así pues hay más afluencia en los bares del pueblo, porque es tradición que el día del santo, que aunque no sea el domingo, que es el lunes, pues se decita toda la gente que viene, los que somos de Viernes, los que nos hemos ido a vivir fuera y ese día vamos a compartir un momento pues con todos los vecinos de Viernes. A las 4:30, un parque infantil gratuito y merienda, también donado por Embutidos Javi Pastor. Y a las 7, gran romería a cargo del Grupo Sepia. Un Grupo Sepia es un grupo que suena muy bien. Yo, que soy un aficionado al tema de orquestas y demás, son los cantantes de orquesta casting, y yo creo que nos pueden amenizar en la tarde. Además, que este fin de semana vamos a tener buen tiempo. San Jorge suele hacer malísimo, o sea, por experiencia os lo digo, porque hace años también estuve organizando las fiestas, pero bueno, este año hay buen tiempo, y además tenemos la gran suerte de que no coincidimos con las fiestas de nuestros amigos del barrio Covadonga, que evidentemente cuando coinciden los dos fines de semana es imposible competir, por la evidencia de las fiestas que tenemos con nuestros vecinos del barrio. Y a las 9:30, gran chocolatada. El viernes 27 de abril, Día de los Mayores, misa en la parroquia por los mayores enfermos y fallecidos, comida para los socios en la pista polideportiva, y a continuación baile también con DJ Doidero. Y el martes 1 de mayo, también uno de los platos fuertes y un clásico, es el quinto descenso de Carrilenas, donde vienen pilotos de toda la geografía nacional, sobre todo Asturias y Euskadi, y bueno, y los propios pilotos de Cantabria, y también es un clásico, y es una prueba que ya está arraigada también en el calendario de inercia de Cantabria. Y a las 3 hay remontes del Centro Cívico La Sagalarreta, y a las 3:30 será el propio descenso de Carrileras. Y bueno, este es nuestro programa, nuestro humilde programa, pero bueno, como bien dice Patri, pues lo hacemos con mucha ilusión, y además, como el tiempo parece que viene pues primaveral y casi veraniego, pues invitamos a todos los torrelavegueses y a toda la gente de Comarca del Besaya, y como no, también a toda la gente de Cantabria, que se acerquen a nuestro pueblo y que disfruten de las fiestas con nosotros. Estos son en la pista polideportiva Jesús Velarde, justo al lado de las escuelas viejas. Esto, bueno, ya de unos años para acá solíamos poner una carpa arriba en la pista, pero bueno, por un poquitín de ahorro económico, pues lo hacemos en la pista polideportiva.